Hello, hello. Can you hear me? Hello, how are you today? Cansada. Tired. Cansada, cansada, ¿cómo se dice cansada? Tired. Tired. I'm Súper, tired. súper Super tired. tired. Corriendo venía. Oh, really? Estoy cenando ahorita. Ah, provecho, provecho. Buen apetito. Thank you. Preocupada, teacher. Why? ¿Por Que qué? ahora me escribieron diciendo que hasta hoy tenemos para haber llenado la sección 1 y 2. Y yo le pregunté ayer a usted y me dijo que hasta la otra semana. Ah, sí, hombre, ahí discúlpeme por el caso. Fíjense de que hubo ahí un desentendido ahí. Y bueno, yo entendí mal ahí lo que me dijeron, pero sí, no, no se preocupe, eso queda libre ahí, lo pueden ir llenando. Pero sí, ¿verdad? Si ya lo hicieron, bueno, si no, pues lo van completando. Pero no, no hay problema con eso. Cualquier cosa, pues vamos a ir avanzando también ahí con eso. No sé por dónde Okay. va, por dónde se ha quedado. Estoy en la sección 1, en la parte del use, ¿cómo era? Use to, no, use qué era la, hay una clase de, I used to. ajá, Sí, yo solía. ahí, en esa parte. Bueno, vamos a tratar de ir avanzando entonces con eso también. No se preocupe, eso ahí queda libre y ahí cada quien lo puede ir llenando, lo puede ir haciendo. Eso no hay problema. Que me mandaron en el mensaje algunas cosas ahí que si no se cumplen, tal cosa. Por No, eso sí, me. correcto. Quiero ver. Y entonces mi preocupación es que si no se hacen en la fecha, vaya a quedar así. O sea, hoy era la fecha límite. Dice, buenas tardes. Veamos, veamos, veamos. Sí, es que cabal, es que este calendario a mí también hoy me lo mandaron, fíjese. Esto no lo tenía yo. Yo también Así me hoy. dijo Yo estoy igual que usted, estoy y me lo han mandado. Ajá, entonces yo le digo, si lo hubieran mandado con más tiempo, pues uno se. No, pero No no hay sé. problema. Ahí lo van llenando. Eso de, ¿cómo se llama? Que dice. Quiero ver. Nada más tienen que ir completando y tener como un score con lo que van adquiriendo, ¿verdad? Un 80%. Entonces es lo que tienen que ir Eso no lo llenando. podemos ver ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? No, fíjese, pero me quiero ver. Yo busqué y no vi. Para ver qué porcentaje llevo de avance. Pero me quiero ver. Que aquí entre tanta cosa. Es que no hay ese mensaje. Bueno, ahorita lo acaban de mandar al chat, pero a mí me mandaron uno privado. ¿Y ahí qué le dijeron? Ay, me dicen que si no lo hago, que correrías con la beca que dan. O sea, ese es al final ya, ¿verdad? Lo que Sí, dice. al final, ajá, al final, que tiene que tener el 80%. Ah, aquí creo que fue que me lo mandaron. Quiero ver. More. Quiero ver. Ajá, ¿verdad? Bueno, sí, hay que desarrollar los ejercicios y tareas, evaluaciones en la plataforma de aprendizaje, que es de suma importancia y de carácter obligatorio, ¿verdad? Ya que para finalizar el módulo inscrito, deben completar en la plataforma con el 80% o más de avance. La plataforma está disponible 24/7 para que pues puedan adelantar, ¿verdad? Ir avanzando. Vaya, mira, mami, está mordiendo ya. Pero sí, eso es al final, ¿verdad? Que termina la sección. Si no han completado por algún motivo, ¿cómo se llama? La sección 1 y 2.
No hay problema, no hay problema, pero es necesario que lo hagan para que no se vayan atrasando. Pero sí, no hay problema si no lo han completado hoy, si digamos, si no lo alcanzan a completar hoy, pues no hay problema tampoco. Pero sí, la otra semana, pues ahí lo van completando y la plataforma está open, ahí abierta 24/7, va sábado, domingo. Si ustedes tienen chance mañana, pueden avanzar mañana con lo que tengan pendiente, ¿verdad? Exacto. Sábado y domingo, como que se vayan con tareas sábado y domingo para terminar la sección 2 y ya pues estar ahí completo. Uh-huh. Las disculpas ahí del caso que pues no teníamos este calendario, ¿verdad? Y habían ahí confusiones con todo esto. Pero hoy creo que sí, ya estamos claros ahí. Sí, hoy ya mandan la fecha ahí. Uh-huh. Sí, cabal, es que sí es mejor, se manda uno del 5 al 8 de julio. Completarse. Otro problema es que como también ha habido desde el martes comenzamos también eso. Uh-huh. Pero vaya, entonces ahí vayan avanzando, si lo pueden completar hoy, pues sería excelente. O si no, pues tienen el fin de semana y tal vez se pueden poner ya al día y comenzar con la sección 3 ya la otra semana. Uh-huh. Sí, ese es mi plan. Si nos daban chance, pues terminar este fin de semana. No, sí, sí tienen chance. Claro que sí. No, yo pregunté si no había problema, si no lo terminaban hoy, ¿va? Como uh-huh. No teníamos todas las disposiciones que van. Pero no, sí me dijeron de que no había problema, solo que para que no se atrasen, pues lo ideal es que lo lleven así, ¿va? Pero si no, pues ahí lo completan, si pueden el fin de semana o ahí van avanzando ahí. Y en el durante caso las semanas. Mis compañeros, a saber si pudieron entrar, no. Fíjese de que como no se han conectado, no sé ahí qué les ha pasado y tampoco no ayer sé, tuvimos un pero, día pesadito en la oficina, pero yo me logré escapar, no sé si ellos no lograron irse temprano, pero hoy sí no sé qué les ha pasado. A saber, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, si no, pues ahí tal vez les dice. Pero sí, yo entiendo que ya tendrían que tener acceso porque según lo que me dijeron a mí, ya tendrían que tener acceso. Uh-huh. Uh-huh. Que ya lo habían solucionado, me dijeron a mí. Uh-huh. Uh-huh. Quiero ver. Veamos. Si quiere, deme su correo electrónico para ver cómo va su progreso. La libertad. ¿Su correo electrónico? Uh-huh. La libertad. La libertad@habitatelsalvador. @habitatelsalvador. .org.sb. Bueno. Veamos. Quiero ver Ana Carolina Guillón, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Quiero ver, permítame. Ajá, como que va por la sección 1, como que lleva un 60% de la sección 1, según veo. Ajá, lleva como un 60% de la sección 1. Entonces, tiene que llegar al 80 para para que pueda ir avanzando. Uh-huh. Ok. Ajá, es lo que lleva un 60% de la sección 1. Sí, ahorita me quedé en el video de ¿cómo se dice? Used to. Uh-huh. Ajá, entonces a ver ese video. Veamos cómo vamos a ver ahí. Creo que alguien está escribiendo. Les voy a mandar aquí el enlace para que accedan al WhatsApp. Veamos de WhatsApp. Este es el enlace.
Ahí he compartido un enlace para los que no tienen acceso al grupo de WhatsApp. Ahí tenemos un enlace. Ahí lo puse en el chat de esta reunión, de esta meeting. ¿Pueden ver el enlace? Sí, se ve. Entonces ahí está el enlace para los que no tienen acceso al grupo de WhatsApp. Pueden darle clic ahí y directamente lo va a direccionar al WhatsApp. Al grupo de WhatsApp para los que no tienen acceso. Así que ahí estamos ya para que todos tengan el acceso ahí en WhatsApp. Y bueno, vamos a seguir con la sección donde nos quedamos, pues. Bueno, vamos a tratar de, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de dividir la clase. Vamos a hacer una mitad para avanzar en el, ¿cómo se llama? En la plataforma, y los últimos 20 minutos vamos a practicar con lo que hablamos, ¿verdad? De explicar qué hicimos ayer. En Simple Past, cada uno. La idea es que todos participemos, todos los que estemos en la meeting. Todos participemos y pues cada uno digamos qué hicimos ayer en inglés, ¿va? Esa es la idea. Que cada uno lo hagamos de esa manera. Gareth, ¿entendido? Bueno. Lo que entiendo es que esta persona morena, parece, no puede entrar, pero ahorita a la clase. Ahorita entré. Ah, ya entró. Ya entró. Sí, buenas noches. Sí, ahorita me costó entrar, eso sí. A saber por qué, ¿verdad? No sé. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Which is the correct use? He was born in Spain. He was born in Spain. He wasn't born in Spain. ¿Cuál creen que es el correcto aquí? He was born in Spain. He was born in Spain. He wasn't born in Spain. He was born in Spain. He was born in Spain. ¿Por qué? Porque he va acompañado de was. Cabal, you got it. You got it. Perfect. So let's continue. You should say my parents. My parents. Estamos hablando de dos personas, ¿verdad? My parents. Puede ser, no sé. I don't know. Where in France? Where in France? Ya vamos a ver, yo diría que sí está correcto. What is grammatically correct answer to this question? Where were you born? Where were you born? I was born in Mexico. I wasn't born in Peru. I was born in Mexico. Sí, ¿verdad? My wife and I was. ¿Segura? I was. Sí, porque está ahí. Está hablando de primera persona. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? I was. I am. Sí. I was. Yo diría que es esta, men. Tu persona. Pero que I, he, she, it, is, was. My wife, you, and I. You, we, no sé qué, es, where.
Es que aquí es como my wife and I, como que está diciendo nosotros, nosotros, we're in Mexico, we were in Mexico, my wife and I, we're in Mexico. Sí, where, sí, es cierto, where, es cierto, where. My wife porque and está I, hablando de la esposa y de él. We're in Mexico. Sí. Mm-hmm. Yes, yes, yes. The English quiz. Mm-hmm. What's or where? El cuestión was correcto. Veamos qué tal. Cabal, ve, ya ven. No hubiera salido mal si le hubiéramos puesto was. Yo creo que yo me fui ahí, me di un deslizón en esa. Es que algo tricky va, algo tricky. Pues sí. Ajá, entonces porque me fui así leyéndolo de un solo y no me percaté que eran dos personas. Bueno, veamos aquí qué más tenemos. Ahí habla bastante en inglés ese video. Ahí me costó entender. Una pregunta, ¿se oye el video? ¿Se oye? No. No se oye. Quiero ver. Espérame, vamos a hacer un ajuste, un ajuste. Aquí hay que darle, aquí hay que darle share sound. Sí, tendría que irse. Yes and no questions and WH questions using the verb to be in the past. So we're going to try to make sense of this be was. And whenever we talk aquí about. Aquí estamos hablando de lo mismo, man. Mm-hmm. I, he, she, and it. Si usa was. We, you, and they. Si usa were. Solo tienen que fijarse en esas situaciones que son algo tricky a veces, ¿va? Como esa que vimos. Sigamos avanzando para no perder mucho tiempo. Where were you born? I was born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. No, I wasn't. I was born in Cordoba. Aquí estamos usando el verbo to be, ¿verdad? To be en pasado. Están haciendo así la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo se lee ahí, teacher? ¿A dónde? Ahí, el where. Where are you born? Ajá. Were you born in Buenos Aires? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí, were you born in Buenos Aires? Yes, I was. Or no, I wasn't. ¿La traducción? La traducción sería ¿naciste en Buenos Aires? Sí, nací ahí. Sí, sí, correcto. Ajá. Sí, nací ahí, yes, I was. Aquí depende cómo va a ir, vamos a responder así como nos preguntan. Eso tienen que fijarse, vamos a responder así como nos preguntan. Por ejemplo, aquí miren, usan did you take English classes in Argentina? Yes, I did. Yes, I did. I took classes for a year. O sea que podemos hacer simple past questions usando el verbo to be en lugar de usar el did. Eso es lo que nos están diciendo aquí. O sea de que podemos usar el verbo to be para hacer preguntas. Where were you born? En pasado, correcto. Y ahí ya no le agregaríamos el ing. Es que esto es pasado simple. Estamos hablando del pasado simple. Ah, el pasado simple. Ajá, estamos hablando siempre del pasado simple. El pasado progresivo, sí, ¿verdad? Se usa I was working, pero aquí estamos hablando preguntas en el pasado simple. Esto es como un complemento a lo que también estuvimos viendo del pasado simple. Entonces aquí va, ¿verdad? Entonces también se pueden hacer preguntas usando el pasado simple con el verbo to be. Where are you born? Where were you born? Were you born in Buenos Aires? Y también aquí también se puede hacer las preguntas usando el did, como lo vimos nosotros, ¿verdad? Usando el did. Pass. Y una cosa, teacher. Uh-huh. En la pregunta se utiliza where, pero al responder was. O sea, ahí es porque estoy hablando en primera persona y allá, porque acuérdese que el you, cuando va a preguntar, usar you, va a usar where.
Porque aquí le está preguntando, uh-huh. Where were uh-huh. you born? Está preguntando usando you, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si por ejemplo fuera, where was he born? Uh-huh. ¿A dónde él nació, verdad? Uh-huh. Where was uh-huh. he born? Ahí se usará was, pero como es you, uh-huh. es, se usa este. Uh-huh. Okay. Y así se pueden hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, quiero ver. What was what was What was that animal in the forest? Ahí en el chat estoy escribiendo. What was that animal in the forest? ¿Qué fue ese animal en el bosque? También puede ser este. What was. Acuérdense que usamos el was porque cuando hablamos de animales o cosas, se usa was también, ¿va? Como que fuera it. Entonces ahí es cuando es algo tricky la cosa, pero tenemos que identificar cómo van las personas, ¿verdad? Que vamos a estar, de las que vamos a estar hablando. Uh-huh. What was he? Y acuérdense, el complement puede ser cualquier tipo de complement. ¿Cuál fue la mención en la televisión? ¿Cuál fue esa mención in the TV? What was the mention in the TV? Estamos hablando de una cosa, ¿verdad? En este caso, la mención. ¿Cuál fue la mención en la televisión? What was the mention in the TV? Vamos a hacer una con where. ¿Dónde estaban ellos después del partido? Where were they after the match? Where? Esta la pueden ir anotando, por ejemplo, estos ejemplos. Where were you? During the dinner. ¿Dónde estabas tú durante la cena? Where were you? Where were you during the dinner? During the dinner. Where were you during the dinner? Traigan. Yo estoy sentada ahí. Ahí en la ciudad está la mochila. Puede ser, por ejemplo, quiero ver. Podemos usar diferentes contextos, diferentes tipos de este verbo, de sujeto, ¿verdad? Where. O puede ser, por ejemplo, when. When. Ayuda,
when, where, they. ¿Dónde está? ¿Cuándo? Quiero ver. No, aquí sería where. Where were they? ¿Dónde estaban ellos en la noche? Where were they in the night? Where were they in the night? Esa de when were, no la tomé en cuenta. Esta aquí, quería poner where y en lugar de where puse when. La de where es la correcta. Where were they in the night? ¿Dónde estuvieron ellos en la noche? Así pueden ir describiendo las oraciones. What was that sound? Y así pueden ir, ¿verdad? Haciendo las diferentes preguntas. Y también pueden usar diferentes verbos. Where was he go? ¿A dónde fue? ¿Cuándo vino ella? When was she come? Y así, ¿verdad? Pueden hacer diferentes tipos de preguntas usando el verbo to be también. Así como el verbo did. El auxiliar did. Y así, no sé si ustedes... Change bueno, the subject. Vamos a avanzar también con este tema porque si no vamos a ir quedando. Now, born in China, etc. Sort of WH word. Pero sí les recomiendo que copien los ejemplos que les mandé ahí. Para que lo vayan guardando y después puedan ustedes también hacer sus propias oraciones, ¿no? Ahí está en el chat. Si lo pueden copiar en algún documento de Word o en el cuaderno, pues sería perfecto. And so that it's so we're gonna have some sort of WH word to be. Oops. And then this is gonna follow the subject. And then whatever complement. And then we have ourselves a WH question. And WH question simply means information questions, if you will. Also, if you want to look at it that way. And I will. So, aquí va la estructura más o menos. ¿Verdad? Sí, no sé si ya la habrán copiado, pero aquí también está, ¿verdad? ¿Cómo va? Pero si no, pues le pueden take a look en la platform. Ahí va a estar. Yes. Or no questions, or WH questions. Entonces dice, which option is a correct way to answer the question? Were you a good student in high school? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I was. Put the words in the correct order. You born where city in this? ¿Cuál dijo? Esta palabra Where you born in this city. Where you born in this city. Mm-hmm. Where you born in this city. Correcto. My favorite subjects were math and science. Dice, form a question to match this answer. What were your favorite subject in school? What were your favorite subjects in school? Favorite. Mm-hmm. Sí, correcto. Which is correct? How many was Peter born? When was Peter born?
When was Peter born? Correcto. Correct. Yes. Correct. Mm-hmm. Choose the best question to match this response. I was 15 years old. Hace 15 años. How old were you in 1999? How old? ¿Qué dicen? Yo digo que está. ¿O no? Sí, como si no estés expuesto. Yo tenía 15 años donde naciste. Veamos qué tal bien salimos. Correcto, salimos con 10. No, me voy a probar este curso yo. Y estamos, I used to be. Hi everyone. By the end of this. Teacher. I used to collect. Ajá. Ahí le vamos dando enviar a cada uno, ¿verdad? Sí, correcto. Denle donde dice siguiente. Siguiente, ajá, enviar y después siguiente. Si no le dan siguiente, no se los va. Uh-huh. Después tienen que aparecer los chequecitos. Miren los chequecitos. Qué chido. Uh-huh. Aquí yo creo que no le di siguiente. O sí, no. No le dio enviar. Siguiente. A ver por qué no me sale. Es que no le dio enviar. Bueno, vamos a ver qué pasó ahí, pero sigamos. Like comic books? Thanks for taking the time to speak with me. Cool. To play video. First of all, let me just get the concept out of the way. Used. Ajá, bueno. I used to be. Este verbo es, si no por decirlo, fundamentalísimo. I used to be. I used to be. I used to be. I used to be. Este verbo es, anótenselo en algún lugar donde no se le vaya a olvidar jamás. I used to be. Si ustedes quieren ser English speaker, I used to be es como decir la vieja confiable en El Salvador. Usado para referir. I used to be. I used to be. Este verbo sí es bien original. I used to be. Porque es bien práctico, se oye bien original, bien bonito. Y se oye bien americano también. Y es fácil de hablarlo y de decirlo. I used to be. Ahora, ¿qué quiere decir I used to be? I used to be quiere decir yo solía. Yo solía ser. Yo solía hacer esto. Solía ser muy desordenado. I used to be handsome. I used to be handsome. I used to be young. Todavía. I used to be. Thank you. I used to work. I used to study at the university. I used to have fun playing video games. Messy. I used to be very messy, but now I'm very neat. But now I'm very neat. Como que bastante desastroso. Desastrosa. Mm-hmm. No es que no es el football player, no es el jugador de fútbol. No, yo dije mi Messi. Ajá, soy fan. Ah, no, hombre, fan de Messi. Sí. O sea que voy a estar con el Paris Saint Germain, pues. Pues sí. Toca irnos a otro. Paris Saint Germain. Está bien. No, eso quiere decir como desastroso, desordenado. Mm-hmm. I used to be very messy. Por ejemplo, cuando digo, what a mess. Qué desastre. What a mess. What a mess. What a mess is that. Qué desastre hay ahí. Se pronuncia mess. O Messi. Ajá, Messi. Aquí es Messi. Porque estaba refiriéndose a que ella solía ser Messi. Uh-huh. Pero cuando usted está hablando de un desastre, de un desorden, por ejemplo, usted llega a su casa o a la casa de alguien y dice, ah, what a mess here. Qué desastre aquí. Okay.
qué desastre. Por ejemplo, cuando uno llega a su casa y ve que los trastes están sucios. What a mess. Yo así tengo, what a mess. What a mess I have, por eso. What a mess I have at home. Pero después dice, ah, but now I'm very neat. Ahora soy ordenado. Do you used to collect things? Yes, I used to collect comic books. But no, I didn't used to collect anything. Yo solía recolectar cosas, ¿ok? O coleccionar. Coleccionar comic books. Uh-huh. Mm-hmm. I never used to play sports, but now I play tennis. Por ejemplo, cuando estemos en una entrevista de trabajo, que digamos nos van a promover, vamos a ascender, vamos a hablar ya con americanos todos los días y vamos a pasar por una entrevista. Entonces le van a preguntar su previous job experience. ¿Y qué va a decir usted? I used to work in Habitat El Salvador. I used to work there for almost 2 years. By now, I want to work in this company because it's better. Ah, entonces ahí pueden ir ustedes. I used to work in Habitat El Salvador. Uh-huh. And now, I continue working in Habitat El Salvador. Y sigo ahí. Sí, claro. Entonces, bueno. Ajá, sí, ahí pueden. And now, I still working there. O puede decir así, I used to work as a simple employee in Habitat El Salvador, but now I am a supervisor in Habitat El Salvador, or but now I am the manager. Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces así puede ir, ¿verdad? I used to study in Zapop. But now, I speak English very well, so I didn't continue with my studies. I finished my studies, por ejemplo. Yo solía hacer tal cosa. Ahí lo pueden usar como ustedes se imaginen. Yo solía hacer esto. Imagínense qué cantidad de variedad hay ahí, ¿verdad? ¿O no? De uso que se le puede dar, de manera como podemos usar I used to. Es algo bien, bien original. A mí me encanta este verbo. Más cuando estoy en entrevistas de trabajo, cuando estoy en diferentes, que tengo que hablar de mi pasado. ¿Qué he hecho yo? ¿Verdad? Mi background. Ahí usar I used to es una buena recomendación. Así que grábense este verbo, créanme que es bien importante. O, por ejemplo, ustedes van a hablar de algo del presente, ¿verdad? Del pasado, nos pasamos ahora al presente. Se pronuncia casi igual, solo un poquito cambia quizás. I used to do my cleaning at home all days. Yo suelo hacer la limpieza en mi casa todos los días. Imagínense. I used to be very lazy. But now, I am a very diligent person. Pero ahora soy diligente. I used to... Entonces, ahí pueden ir usándolo, ¿verdad? Como ustedes imaginen. Pero sí, grábense ese verbo es clave. Y bueno, avancemos, ¿verdad? Ahí pueden ir haciendo las preguntas. Y aquí tienen la estructura, si pueden ahí guardarlo, excelente, perfecto. Hi, by the end of this class, you'll be able to discuss your habits. Y bueno, así es negativo. Solo tengan en mente que en negativo van a usar I didn't, ¿verdad? Y así va. Negativo, siento que no hay mucho donde perderse. Así como dijimos, simple past, didn't use, mm-hmm. I didn't use to study French, something like that. I didn't use to study German,
yo no solía estudiar eso, yo no solía estudiar francés. Ahí no se usaría el was o were. No, bueno, dependiendo, ¿verdad? Si lo quiere usar, puede buscar cómo usarlo. Pero en este caso, más que todo se usa, do you used to work in Habitat El Salvador? Yes, I used to work there. No, I didn't work there. I never used to work there. Yo nunca he trabajado ahí. Así puede ir, ¿verdad? Aquí grábense estos que están aquí, ¿verdad? Si pueden anotarlos mejor, chivo, aquí están la estructura, cómo tiene que ir organizado. Siento que no hay ahí donde perderse mucho. To play sports. Did you used to have a pet? Did you used to play video games? And also mention the things that you didn't used to do when you were a child. So for example, I never used to collect anything. Bueno, entonces sigamos entonces con el siguiente. Vamos a hacer el test. Where did Jerry grow up? Where did Jerry grow up? ¿A dónde creció? Grow up. ¿A dónde creció? Grow up. Grow es el pasado o grow. No, el pasado es grew. Grew. Entonces sería y la S y la sin S, ¿cuál es la diferencia en la traducción? Bueno, aquí no sé si en básico, no sé si lo habrán visto, pero cuando hablamos en presente, se le agrega una S a los verbos en presente. Aquí como estamos hablando del pasado, no hay que añadirle ninguna S a nada. Entonces aquí como que le pusieron una confusión, como quien dice, si alguien se confunda aquí, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a confundir, le vamos a poner, she grew up in Brighton, England. Did Jerry have a hobby? ¿Saben qué es un hobby? Sí. Sí, ¿verdad? Did Jerry have a hobby? Pasatiempo. Pasatiempo. Did Jerry have a hobby? Yes, Jerry used to collect. Jerry used to paint. And she still paints today. Choose the best response for this question. What games did you used to play when you were a kid? I used to play basketball and football when I was a kid. Correct. Choose the best response to this question. What do you used to collect when you were a kid? I used to collect comic books when I was a kid. Esta la correcta. Y veamos, my last job was easy and relaxing. ¿Cuál sería aquí el complemento? Como el empleo del sueño. Un empleo del sueño. Used to. ¿Pero cuál used to? ¿El primero o el segundo? El primero. Correcto. Vaya, digo que le demos. Yo diría que todos tienen que estar con 10. Ahí está. Ya ven que son unos expertos. Ahí está. Bueno, por cualquier cosa, no digan que no les he ayudado. Así que bueno, vamos a repasar un poco. Y cada uno de nosotros vamos a tratar de hablar un poco de qué hicimos ayer en inglés. Así que vamos a ir agarrando a una persona al azar. Vamos a ver. ¿Qué tal? Gloria Mena is here. Are you here? Me, teacher. Miss Gloria Mena, yes. I was
Primero le voy a preguntar, le voy a preguntar. Mm-hmm. Tell me, Gloria Mena, what did you do yesterday? I was in teacher in simple pass simple pass, sí, simple pass, o como usted lo pueda responder, ¿verdad? Lo importante es que nos explique qué hizo ayer, que nos hable del pasado, ¿eh? Eso es lo importante. I went to the job Santa Ana. I got I listening record in English. I drive to my car. I went by to the supermarket. Okay. I eat and lunch. I studied in English at night. Okay. In the moment is the remember. Okay. Okay, perfecto. Gloria, muchas gracias por participar. Muchas gracias, de verdad. Y es importante, ¿verdad?, que pues todos veamos participando. Y bueno, nada más, lo dijo muy bien. Solo hay unas cosas, unos verbos que tendría que cambiarlos, ¿verdad? Decirlos en el pasado. Por ejemplo, eat lo dijo en presente y tenía que decirlo en pasado. I ate my lunch. Por ejemplo, el pasado de manejar, drive, quiso decir, ¿verdad? Usted manejó. Sí. Ajá, el pasado sería drove. I drove. At the moment, no remember, teacher, pero I remember. Sí, correcto. Por eso es importante repasar ahí los verbos. Sí, sobre todo los verbos más comunes, ¿verdad? Ajá, utilizamos con las activities. Uh-huh, sí, pero muy bien, muy bien. Ahí vamos avanzando. Eso es lo importante. Gracias. Que... Uh-huh. Lo recordemos, uh-huh, ahí los verbos. Solo una, I had a question. Is difficult, different, cuando habla uno en pasado simple, el verbo es el que va a ir en pasado. Sí, correcto. Uh-huh. Uh-huh. Es de usar el verbo en pasado simple. Ahí están la lista de verbos que les mandé. Ahí pueden irlos usando. Thank you. You're welcome. Ok, siguiente, vamos a ver. Tenemos a Evelyn. Yes, teacher. Ok. So tell me, what did you do yesterday? I didn't get up at 8 a.m. o'clock. I went to my home at 4 p.m. and I didn't cook the breakfast. I didn't eat my lunch in my house. I woke up yesterday for 1 hour. Mm-hmm. I didn't study English at night. Mm-hmm. Bueno, solamente, ¿verdad? Yes. Okay, muchas gracias por participar. Excelente. Nada más,
un par de cositas, como que se nos ha confundido quizás, porque estuvo usando el didn't. Ay. Yes. Ajá. Solo tiene que Ajá, solo tiene que decir el verbo en pasado, porque ahí como que dijo. Ajá, como que ahí se confundió, como porque lo estuve diciendo negativo, entonces como que nos estuve diciendo, yo no me levanté a las 8, yo no hice el desayuno. Ok, I'm confused. Ajá, yeah, you got confused. But no worries, a la próxima nada más use los verbos, solo cambie los verbos que están ahí, ahí están los verbos en presente, dice infinitivo y después past simple. Entonces esos verbos en pasado simple, úselos, estúdielos y ve ahí cómo los va a ir usando. De hecho, teacher, no me han agregado al grupo, no me han agregado aún al grupo, estoy pendiente y igual no. Mire, tengo ahí mandé, el acceso mandé una lista, mandé allí, ¿cómo se llama? Perdón, mandé en el chat mandé, lo voy a volver a mandar. El link, un link, es un link para que usted se una al grupo. Ahorita lo acabo de mandar el link en el chat de esta meeting. Ah, ok. Para que pueda entrar, cuando le dé clic a ese link, la va a redireccionar al grupo de WhatsApp y creo que ya estaría dentro. Yes. Uh-huh. Bueno, está bien. Entonces vamos con Morena. No ha pasado, ¿verdad? Ya pasé, teacher. La ya gente pasó. Sí. Yo se lo dije y me dio una. Se lo dije antier, parece. Ah, antier lo dijo. Ajá. Y ya no hice otro. Ah, bueno, no lo quiere volver a repasar, a repetir. Ay, vea, para, si quiere usted. Para que practique. Ah, pero el mismo. Sí, sí, solo para que lo practique, ajá. Ok. Sería, me va a preguntar. Mm-hmm. So tell me, Morena, what do you do yesterday? Yesterday I got up at 4 a.m. I exercise for about an hour. I did not do you anything extraordinary. It was a normal day. They like any other. Mm-hmm. I went to work. Doing my darling. Mm-hmm. Dutrich. I had lunch with my daughter. Ay, usted me dijo que dijera de otra forma. I had lunch with my daughter. Sí, así está bien. Oh, my girl, oh, my daughter. Uh-huh. El returner era el que me había dicho que dijera. I came back. Uh-huh. I came back to work. When I left, I visited my grandpa and we had pupusas for dinner. Ok, perfecto, sí, muchas gracias. Se ve que ha mejorado. Ay, muchas gracias, teacher. Uh-huh. Sí, ahí va, ahí va. Y está usando los verbos en pasado, que es algo bien importante, ¿no? Usarlos en pasado. Solo cuando dijo que despertó, I woke up. I got up. Cuando dijo que despertó, I woke up. Ah, I got, ¿cómo se dice? I woke up. I woke up. I woke up. Se lo voy a escribir. I woke up. Es como que lo diga algo así, como que no es, se lee así, I woke up. Ah, vaya, sí, mejor pónganlo así, que como lo tengo que leer. I woke up. Mm-hmm. I woke up. No pronuncio la E. Ajá, no la pronuncio. I got up. I woke up. I woke up. Uh-huh. Ahí practíquelo, lo va a ir mejorando. Uh-huh. I got cut. Okay, gracias, teacher. Uh-huh. I got cut. Okay, bueno, Carolina. You ready? Ya lo había dicho también. También ya lo había dicho. Yo fui la primera ese día.
El mismo día. El mismo día, sí. No lo quiero repasar. No. No quiero, pero si el profe dice, bueno. ¿Para qué practique? Cheche, sí. Pero antes de que pase ella y que sean las 9, ¿cree que me puede poner en la plataforma la que acaba de pasar el test que acaban de hacer? No lo copié. Ah, este, dice usted. Sí. Ese. Sería. Ya, teacher, gracias. You're welcome. Y para decir ya, teacher, ya, gracias, así como acabo de decir en español, que dije ya, no existe eso. ¿Cómo no? Sí. Puede decir, okay, teacher, ready. Okay, it's ready. Okay, I'm done. Puede decir también. Sí, mira, se lo voy a escribir. I am done. Uh-huh. Ya estuvo. ¿Cómo decir ya estuvo? Ah, okay. I am done. Okay, teacher, I'm done. Okay, teacher. Uh-huh. I am done. I'm done. Okay, teacher, I'm done with that. Uh-huh. Just to, uh-huh. Y para decirlo más completo, pues I'm done with that. Let's move on. I'm done with that. Let's move on. ¿Y eso qué quiere decir? Es, ya, bueno, ya estuvo. Sigamos, avancemos. Let's move on. Let's move on, ¿qué es? Let's move on. Let's move on. ¿Qué significa? Bueno, acuérdense, move quiere decir movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Moverse. Verbo mover. Y let's move on. ¿Cómo decir este? Let es dejar el movimiento, pues dejar que. Let's move on. No sé cómo traducirlo exactamente al español, pero bueno, sería. La traducción sería: sigamos adelante. Let's move on. Ah, uh-huh. Sigamos adelante, let's move on. Acuérdense que no todo compagina tal cual, ¿verdad? Sí, entre el inglés y el español, porque no son iguales. Muchas veces uno trata de traducir las cosas tal cual y ahí uno se confunde. Pero si yo se los traduzco, let's move on quiere decir sigamos, avancemos. Pero ya sí trato de ir palabrita por palabrita. Por ejemplo, let quiere decir dejar, ¿verdad? O dejar o algo así. Entonces no tiene sentido que yo diga dejar de mover. Entonces, ajá, let's move on. Es como una palabra, un todo. Sí, sí. Ajá, correcto. Let's move on. Sigamos. Entonces, así va. Sí. Let's move on. Sigamos. Bueno, entonces, okay. Niña Carolina nos va a hablar ahí del. Let's move on. Voy a decir, let's. Sigamos. Let's move on, diga. Let's move on. En un minuto, ¿qué falta? Usted yesterday, lo puede hacer en 30 segundos. Yesterday, very early, I went to work. I had a very busy day and at 5 in the afternoon. I went to celebrate my birthday with my family, and my day was excellent. Okay, perfect. A ver, que ni las 9 son y ya lo digo. Corre rapidito. Al grano. Está bien, sí, no, sí. Está bien, es ir practicando hoy las cosas para que vayamos, pues, perfeccionando, ¿no, va? En todo lo que podamos. Acuérdense, my birthday. Pero ahí lo vamos a ir perfeccionando poco a poco todas esas cosillas. Birthday. Y bueno, solo acuérdense de ir avanzando en la plataforma, ¿verdad? Discúlpenos ahí con el caso de que hubo un misunderstanding ahí, un desentendido, misunderstanding.
Pero bueno, ya estamos claros ahí, ¿verdad? Tratemos de avanzar este fin de semana con estas cosas. Miren qué rápido, casi que un ratito terminamos esta sección 1. ¿Estamos? ¿Verdad? Sí. Entonces, tenemos una otra semana para terminar la otra. La 3. La 3. Y un examen que va a haber, ¿verdad, teacher? Sí, también. Por eso hay que avanzar ahí con las cosas. Pero creo que todo está dentro del test, todo está aquí dentro de la plataforma. A medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir topando con los exámenes y todo eso. Ok. Entonces, nada más vayan avanzando para que lleguen al Brightline, a la meta, que es más del 80%. No es que necesariamente para hoy vayamos a desvelar toda la noche, no, sino que pues si pueden avanzar un poquito, mañana. Otro poco mañana, otro poquito el domingo, no creo que no tengan unos 15, 30 minutos libres. Mañana y el domingo, ¿verdad? Entonces ahí pueden irlo avanzando, domingo, sábado, y durante la semana, la otra también, ya la sección 3, ¿verdad? Y esas son las metas que llevamos. Yo sé que lo pueden lograr, todo es posible. Yes. Yes. Y ¿cómo se dice? Ajá. Todo es posible. Everything is possible. Everything is possible. Everything is possible. If you can believe. Si lo puedes creer. Y aquí tenemos hidráulica GSADCB, a saber quién es, ¿verdad? No sé. ¿Hay alguien ahí de hidráulica GSADCB? Hello. ¿Quién durmió? Hidráulica, se ve. Uh-huh. Bueno, entonces ahí estamos. Nos vemos entonces el lunes y la próxima semana sí va a ser de lunes a jueves, ¿verdad? Ay. No sé si tienen alguna otra pregunta, question, uh-huh. Inquietud. Mañana le voy a mandar todas las preguntas que tenga que me vayan saliendo en la plataforma. Ah, sí, hombre, ahí escríbame. Y si le puedo contestar, ahí le contesto con todo, no se preocupe. Así que ahí estamos. No duden en escribirnos. Si tienen dudas, no hay problema. Ahí estamos para contestarles ahí en el chat, en WhatsApp. Aprovechenos, hombre, aprovechenos. Teacher, ahorita que tienen la plataforma esa, did you use it? ¿Cómo se pronuncia? Used to. Use it to. I used to. I used to. Y cuando con AD, igual, I used to. I used to collect comic books. I used to collect, solo medio, se siente medio al final. I used to collect comic books. I used to. Con la práctica lo van a ir produciendo. Ya con la práctica ni lo digo. I used to. Cuando digamos que ahí estamos diciendo I use, o sea, yo, pero cuando yo quiero decir ellos, ¿cómo se llama? Ellos solían hacer. Solían, ajá. They use, así. Lo mismo, they used to they, play ajá, soccer. Cambiamos el, ajá. They used Indeed. To play soccer. No, porque you, did they. No, y tendría que ser did they. Dependiendo, si vamos a hacer una pregunta, entonces sería, did they used to play soccer? Did they used to play soccer? Es lo mismo, prácticamente es lo mismo. En este caso es lo mismo. Acuérdense que cambio cuando usamos was and were. Ahí sí van a cambiar las cosas, ¿no? Cuando usamos was and were. En este caso que estamos usando do you use y en el pasado, no, allí no cambia. Como es una afirmación. Como es una afirmación, primero va el they, I. Ajá, sí, cambia cuando vamos a hablar negativo, ¿verdad? I didn't used to collect anything. I didn't used to play soccer. I didn't used to play the piano. I didn't used to work at Habitat El Salvador. Ahí van los ejemplos. Solo acuérdense de las pronunciaciones. Pero sí, used to, grábenselo. Porque sí es importante. I used to. Lo van a usar, si siguen con el inglés, lo van a usar el resto de la vida. I used to. I used to. Muy.
Y solo está para mal. Poner solía, solo para solo decir solía es. I used sí, to. Yo solía. I used to. O si usted quiere, I used, si quiere decir yo suelo hacer esto todos los días. I used to wash the dishes. Suelo lavar los platos todos los días. I used to wash the dishes all days. ¿Otra pregunta? No. Any other question? Ok, bueno, entonces eso sería todo por ahora. Cuídense mucho. Descansen. Feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes, Dios mediante, ¿verdad? Thank you, teacher. Good night. I see you. You're welcome. ¿Lunes? ¿Cómo se dice? Monday. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Okay, see you Monday, guys. Bye. Teacher, good evening es cuando estamos saludando de bienvenida. Y good night good cuando evening. Nos despedimos. Cabal, cabal. Good night ya para irse a dormir ya. Ah, pues good night, teacher. Good night, ¿va? I see you. On Monday. Monday. See you Monday. See ya, see ya Monday. Vemos, good, cuídense. Good bless se dice. God bless you. God bless you. God bless you. Mm-hmm. God, Dios, God bless you. God bless you. God bless you too. Thank you. Bye. Bye. Papa. Stop sharing.